Buenas a todos, es un placer volver a estar aquí con vosotros. La mayoría me conoceréis, supongo, si estáis viendo el vídeo. El que no sepa quién soy ni me haya visto ni nada, me llamo Bonelo y soy instructor de motociclismo y ayudo a los moteros a saber ver sus errores y a corregirlos por sí mismos sin ayuda de nadie. Pero bueno, el tema está en que este vídeo va a ser 3 en 1. Hablaré de una cosa que os voy a presentar ahora que he comprado para ver si solvento todos los problemas que he tenido hasta el día de hoy. Porque he hecho 4 vídeos antes que este y no he podido sacar ninguno por todos los problemas que he tenido con la cámara, el micro, etcétera. Así que con lo que os voy a presentar ahora espero solucionarlo. Después, vídeo bastante amargo porque va a ser vídeo de despedida del Aprili, ¿vale? Por eso me gustaría, y se lo he dicho al nuevo dueño, oye, voy a coger la moto para hacerle un último vídeo, contar a la gente un poco el resumen de todo lo vivido con ella durante este tiempo que he estado con ella. Y a ver a por qué vamos o qué se viene, ¿de acuerdo? Entonces la cogeremos, daremos una vuelta, explicaré los pros y los contras que más he visto y todas las sensaciones que he tenido junto a la moto, tanto de circuito como de calle, de ruta, etcétera. Así que ese es el punto 2. Y el tercero, presentaros lo que es la primera academia de conducción online que he creado y espero, y dejo aquí constancia de ello, algún día, es un objetivo muy lejano. Pero es lo que espero obtener o espero llegar, que es a enseñar a montar en moto bien a todo el mundo, en todo el mundo. Es un objetivo muy lejano, pero me haría muchísima ilusión que la gente pudiera ver y comprobar que es posible el mejorar y hacer las cosas por ti mismo sin que tengas a un tío diciéndote, haz más de esto, haz más de lo otro. No, aprende y una vez aprendes, pues ya sabes hacerlo tú y lo harás tú donde te dé la gana y el tema está en que tú. Si aprendes, pues ya sabes ver los errores y sabes corregirlos. Es una cosa nueva en el mundo de la moto porque nadie entiende muy bien de qué hablo, pero todos los que lo ven simplemente lo confirman. Lo que pasa es que es muy difícil demostrar que eres capaz de enseñar algo si no le dejas a esa persona que te enseñe. Entonces, si una persona no me deja que le enseñe, no puedo demostrarle lo que se obtiene cuando aprendes algo. Entonces, es un poco la pescadilla que se mueve la cola de demuéstramelo. Digo, no puedo. Si no te lo demuestro de hacerlo, de enseñarte y te di ese conocimiento, no puedo demostrarte que puedes hacerlo tú, sin mi ayuda. Pero bueno, aquí os dejo simplemente unas cosas que opinan los alumnos con los primeros módulos de conocimiento que han obtenido. Van a ir aprendiendo semana a semana durante 2 y 3 meses. Así que nada, eso ya lo dejaré para el final, para el que le interese. Por lo tanto, primer punto, ¿cómo soluciono yo el tema de la cámara? ¿Cómo soluciono yo el problema que he tenido con los micros, con las cosas, con los vídeos onboard y demás? Pues espero solucionarlo de la siguiente manera. Esto son unos protectores de lente. Esto es un adaptador de micro, el cual me he decidido por este modelo de cámara que ahora os enseñaré, porque veo que este adaptador de micro se junta muy bien a él y no va a estar dándome por saco con medio quito, me medio pongo, porque hasta ahora tenía esta, que era la Insta X2, y el adaptador de micro que tenía, que no sé si estará por aquí, sí, este adaptador de micro que tiene, vale, no sé si lo veis bien, pues va aquí en el lateral. Y no junta muy bien. En verdad, tú lo pones. Y el tema está en que ahí va. ¿Qué pasa? Que esto con el viento y demás se mueve un poco, se descoloca y el vídeo se para porque detecta que esto se ha separado. Total, que una mierda. Entonces, esto es de Insta. La cámara me parece la hostia, pero el adaptador de micro para hacer vídeos en bar me parece una mierda. Así que no lo recomiendo. Pero ahora veréis lo que he cogido, que es una Insta. Esta lleva tiempo ya en el mercado. Es la Insta Ace Pro. Esto no es publi ni nada. Yo me la estoy jugando a que esto vaya bien. Ojalá que Insta lo vea y me dé algo o lo que sea por el hecho de, o un enlace o lo que sea, para ver si a vosotros os mola. Pero bueno, igual la probéis, es una mierda, pero espero que no, por todo lo que he visto, me informa bastante. Y dicen que va de la hostia, sobre todo que graba muy bien de noche y demás. Y como yo cojo la moto tanto de noche como de día, pues así podemos hacer vídeos y onboards de noche que os molan bastante. De hecho, en el canal ya sabréis que tengo un montón. Así que nada, la voy a abrir, la voy a probar y damos una vuelta con la Aprilia. Os voy contando, probamos el micro. Espero por Dios que no me dé problemas porque entonces ya sí que me pego un tiro. Porque llevo mucho tiempo queriendo hacer los vídeos de YouTube, pero no los he hecho porque he estado grabando un montón de contenido, pero específico para la academia. Y entonces al final va pasando el tiempo y digo, hostia, ya han pasado 3 o 4 meses y no he subido vídeo de YouTube. Pero bueno, poco a poco la prioridad ahora es los alumnos, la academia y YouTube es un poco secundario. Yo quiero ayudaros a todos y que podáis disfrutar y hacer todo el tema con las motos, pero me tengo que centrar en los que tienen prioridad, que son los alumnos.
Así que nada, vamos a ello. A ver si esto va bien o no va bien. Vale, chavales, comienza el espectáculo. Espero que se vea bien porque si no, ya os digo, me pego un tiro. Así que vamos a darle una lavadita de cara, lo primero que quiero hacer, porque el nuevo dueño cuando vino a verla justo llovió y se mojó y aunque a él le daba igual, pero siempre está diciendo que, joder, tampoco quería darle un lavado si está lloviendo porque al final se va a manchar. Pero bueno, así la que la ve impoluta hoy, recogemos lo de Zoco para la próxima moto. Así que procedemos al último lavadito. Procedemos al último lavadito. Adiós, qué potencia. Al último lavadito. Siempre un poco a distancia, no le deis muy de cerca porque podéis levantar la pintura o similar. Más que levantar la pintura, suele pasar que a lo mejor tiene un chinazo a la moto o algo, o sea que ahí la pintura ya está levantada o débil. Y si le dais con la Karcher, también depende del sitio, sale con agua muy caliente para quitar la mierda de forma más fácil. Y si encima le dais en un sitio donde la pintura está débil porque le ha dado un chinazo, bueno, la podéis liar pardísima. Pero bueno, vámonos a dar una vuelta, la última vueltita con la moto. Y os cuento un poco pros, contras y un poco la experiencia vivida con la Aprilia. Primera paradita, vamos a echarle gasolina y de hecho vamos a dejarle un regalito al nuevo dueño y se la vamos a dejar cuasi llena porque luego se tiene que ir de viaje de vuelta. Que esto, por ejemplo, las marcas no suelen hacerlo y es entregarte una moto con la gasolina ya echada. Y eso da bastante por saco porque te gastas una pasta en una moto nueva y luego resulta que lo primero que tienes que hacer al cogerla es ir a la gasolinera. Y mucha gente piensa que eso es lo normal. Y en verdad no. Depende del concesionario. Hay concesionarios que se preocupan más por sus clientes o por su satisfacción. Y sí que te dan una moto nueva o un coche con el depósito lleno. Porque al final tampoco les supone tanto dinero. Y es un detalle bastante notable. Vamos a coger unas provisiones importantes. Nos pillamos un Red Bull. Para mientras hago el vídeo, este es el mejor. Mientras hago el vídeo nos refrescamos, que por suerte son de las pocas marcas que ayudan a la gente y demás. Y tengo Red Bull en casa, pero así está fresquito. Así que ya tenemos las provisiones y vámonos a dar la última vuelta con la Aprili y os cuento las sensaciones. Me gustaría hacer algún caballito de despedida, pero no, ahora tampoco viene a cuento que me ponga a hacer el tonto con la moto. Ya va a tener un nuevo dueño, así que simplemente y bajo su permiso, porque le he pedido permiso para poder hacer este vídeo y no le ha parecido mal, pues vamos a darnos un último paseíto, relajados. Y nada, os contaré un poco las sensaciones en cuanto a lo que siempre he intentado transmitiros, a ver si se escucha bien, porque hay muchísimo viento. Y no sé hasta qué punto me vais a estar escuchando bien, pero bueno. Y nada, solo deciros que mirad, 7.000 vueltas, sexta, tú le das y anda muchísimo, mucha fuerza en todo el rango de revoluciones. Y es una moto que he notado mucho más estable a alta velocidad que, por ejemplo, la R1. Supongo que será por el tema de los alerones. No es tan estable, ¿de acuerdo? Esta moto la noto muy, muy, muy estable a media y alta velocidad, ¿de acuerdo? Luego, en tema de componentes, como siempre os he dicho, pues mucha más calidad. A nivel objetivo es mucho mejor en cuanto a componentes, la Yamaha. Vamos a segunda, aunque esta ligeramente se podía hacer en tercera, pero bueno, enlaza que da gusto. Seguimos en segunda, aunque podía haber metido tercera y ya nos quedábamos en tercera. Esta moto tiene fuerza para lo que quieras. De hecho, mirar, tercera y es que vas igual. Te da igual ir en segunda que en tercera que le das y anda una burrada, ¿de acuerdo? Y es una pasada. Ya se lo he dicho yo al nuevo dueño, seguramente la echaré en falta por la potencia sobre todo, pero es lo que hay. Esto va por gustos, ahora os explicaré. Y a mí el V4 me parece una pasada, un goce, pero para ti, porque a mí, ve, tampoco, sí, es muy bruta, es muy potente, es muy caballo loco, pero no sé, la Yamaha era un poco similar, no era tan agresiva, no era tan potente,
pero casi. Entonces tiene toda la suavidad de un 4 en línea y esa agresividad que tiene esta, pero sin ser todo el rato agresiva. Esta es como que todo el rato quiere agresividad, todo el rato quiere correr, todo el rato dice aquí estoy yo, acelera. Y si voy a por el pan, pues coño, tampoco hace falta que tenga ella tantas ganas de correr, ¿no? Que estamos yendo por el pan, pero bueno, es un poco la esencia del motor V4. Así que nada, como os decía, vamos a cambiar este bicho. Aquí tenéis unas últimas tomas, las Brembo Stilema, una pasada de frenada y sobre todo las Zoco. Ya sabéis que yo siempre utilizo Zoco, están en este caso en la pinza de freno y es un complemento a la frenada que alucináis. Y luego, bueno, pues el tema de las ruedas y demás, que yo estoy siempre con las Dedos 12 o con las Dunlop TT y el rendimiento que tienen es increíble. Aquí unas pequeñas cosas, detalles de la moto, el pie, pues de apoyarlo en el escape, eso se araña un poco y bueno, así que nada, aquí está el tema de las ruedas para que lo podáis ver de cuando estuve en el Jarama, en todo el rango, se quedan un poquito azuladas y nada, aquí está el avioneto, última vez que estoy con ella. Así que bueno, aquí estamos con este bicho, 217 caballos, 1100 centímetros cúbicos. He estado con ella ya un año y medio aproximadamente, un poquito más. Y solo decir que me parece una moto increíble. Objetivamente hablando, me parece la más potente que he probado. Me parece la que mejor frena de serie, con mucha diferencia. Faltaría ver el tema de las suspensiones Ohlins, que esa es la que tiene la RF, la versión superior, lo cual es... creo que unos 5.000 euros más caro, una cosa así, que a nivel estándar a una persona de calle, yo, bajo mi opinión, considero no merece la pena, porque al final las suspensiones las dejas configuradas de una forma fija, y el hecho de que sea adaptable, pues bueno, puede venir bien para ciudad, los baches, etcétera, pero luego en la hora de la verdad tienes que ponerla de una manera fija, y ya para eso tenemos unas fijas. Así que esta moto me parece que estéticamente está increíble, tiene el tema de los LED, los faros, que es una de las cosas que a mí más me llamaba la atención, porque hoy día tener una moto con halógenos y demás se hace un poco antiguo, se hace un poco que tiene muchos años la moto, y este lavado de cara, tanto con la pantalla LED que tiene la moto, los colores que tiene, la cantidad de modos personalizables, todo lo que nos permite hacer la moto, me parece una pasada, que puedas regular el control de tracción directamente en los dedos pulgares, también me parece una cosa que no tendrían ni por qué ponerla, pero está muy bien, o sea, cuantas más cosas tenga la moto, mejor. Así que bueno, el motivo de haberme cambiado de moto, la mayoría ya lo sabréis, y es por tema de gustos. ¿Qué son los gustos? Pues lo que a ti te gusta, a mí puede no gustarme. Ya, pero lo mío es mejor. Perfecto, pues para ti. Pues va un poco de eso. ¿Me arrepentiré de cambiar de moto? Es probable que echen falta tanta potencia. Es probable que echen falta tanta tecnología. Es probable que echen falta la sensación de tanto par a cualquier revolución, en cualquier velocidad, a cualquier marcha. Pero yo considero, y llevo mucho tiempo con ello, considero que necesito hacerlo para estar feliz. Yo digamos que en esta moto me le pasa muy bien, disfruto, es la hostia, sí, pero no iba feliz como tal, no iba disfrutando yo de, coño, voy en la moto que me gusta. Entonces, ahí entra el juego el tema que os digo de que esto va en gustos. A ti te puede gustar una cosa y a mí otra. Un montón de moteros me preguntáis en Instagram, oye, Bonelo, ¿pero cuál me recomiendas? ¿Y cuál tal? Y yo soy muy literal y soy muy como soy y no me sale, pues lo que a muchos les gusta, ser un bien queda. A mí me da igual que arte bien, me da igual que arte mal. Yo te voy a decir lo que opino y soy directo y te lo digo. Entonces, todos los que me preguntáis qué moto recomiendo, os digo, tío, de nada vale lo que te diga. A mí me parece mejor esta moto a nivel objetivo, pero no me gusta. Entonces, ¿de qué vale que te la recomiende? Si a mí no me gusta, a ti te puede gustar y a mí no, no significa que sea mejor o peor, es que es distinta. ¿Qué te gusta más, una moto de cross o una de carretera? Es distinto, pues esto considero que es distinto a un 4 en línea. No tiene nada que ver, te tiene que gustar. Entonces, para todo aquel que busque una moto deportiva, que busque una moto de cualquier estilo, probadla o intentad probadla antes de comprarla. Porque luego puede no gustaros, o podéis ver que os falta algo o no sé. Si es vuestra primera moto, seguramente cualquiera que cogéis os va a gustar. Pero yo ya después de probar tantas motos, yo sé muy bien lo que me gusta y esta cumplía muy bien, pero después de tanto tiempo me he dado cuenta que no tanto. Entonces, de primeras tenía muy buena pinta en cuanto a las sensaciones y demás, pero es demasiado agresiva, demasiado directa, demasiado tal. Falta
un punto medio entre tanta agresividad y tanta delicadeza, por así decirlo, o tanta dosificación que tiene un Tetra convencional. Y de momento voy a tirar para seguir con el crossplane. ¿Qué ocurre? Que ahora entramos en el tema de cómo está el mercado actual de la R1, el cual me parece un insulto. ¿Por qué? Porque están carísimas. Entonces, no creo que compense el precio que vale para la moto que es. ¿Qué ocurre? Que es la que me gusta. Entonces, voy a ver qué hago, porque me gustaría también una que me llama mucho la atención, pero no sé si acabaría pasándome un poco como esta, y es que con el tiempo no acabaría del todo contento o sentiría que me falta algo. Es la BMW, me llama muchísimo porque empuja muy bien desde abajo para ser un Tetra convencional, por el tema de que tiene un sistema nuevo y no sé qué. Y esa me llama bastante y voy a intentar volver a probarla para probarla bien y que no me ocurra lo que me ha ocurrido con esta, que es que tengo la mejor moto, pero no me gusta. Es la mejor, sí, pero no me acaba de llamar. Así que, bueno, es un poco la opinión que tengo respecto a la moto. No tiene ninguna pega, todo ha ido perfecto, la moto es la hostia, pero no voy feliz de como tal encima de ella. Entonces, nada, quería compartirlo con vosotros y ver si el tema de la cámara lo he solventado ya, que creedme que he hecho muchos vídeos y no he podido subir ninguno porque al final o ha dejado de grabar o no se escucha y al final le acaba hasta los huevos, con perdón, y me he centrado en la academia y demás. Así que nada, ya para finalizar os voy a explicar un poco el tema de la academia, en qué consiste y cuál es el objetivo de la academia online. Y es que, bueno, para el que no me conozca, pues doy formaciones y enseño a la gente, a los moteros, a que sepan ver sus errores y corregirlos por sí mismo. Mi premisa y mi metodología de enseñanza es bastante contradictoria a la enseñanza tradicional o a la que puedes escuchar en cualquier escuela, que es vente y con nosotros te va a llegar a salir y lo vas a practicar y vas a aprender, perfecto, pero luego llegas y te montan en la moto y a dar vueltas y a hacer práctica y a hacer cosas, y las explicaciones que dan pues son un poco superficiales y no ahincan en lo importante y no se centran en, por ejemplo, lo que hago yo, que es mi metodología, que es que mi objetivo principal es que el alumno entienda las cosas para que de esta forma él, sin la ayuda de nadie, sepa hacerlas. Si yo logro que tú entiendas algo, no hace falta que yo esté contigo para que tú lo entiendas, porque ya lo has entendido. El acto de aprender ya ha ocurrido. No tienes que aprender lo mismo dos veces. Entonces, si logro enseñarte cómo funcionan las cosas en una moto en parado, porque una de las cosas que más llama la atención a los moteros de mi estilo de enseñanza es que no hace falta arrancar una moto y logro que tú sepas hacer las cosas en una moto en movimiento. Y la explicación que les doy a esto es porque no hay otra manera física de hacerlo. Si tú quieres aprender a hacer algo, primero hay que aprender, y aprender es de entender, y una vez aprendes, ya sabrás llevar a cabo la práctica. Me dicen, pero entonces, ¿cómo voy a saber yo si no arranco la moto a hacerlo en movimiento? Y digo, vale, ¿qué creéis vosotros que vais a hacer en movimiento en una moto si llego yo y os enseño en parado a hacer cosas? Si tú aprendes a hacer cosas en una moto en parado, pues al haber aprendido algo ya sabes cosas que hacer, pues cuando te mueves simplemente haces lo que has aprendido, por lo tanto no hace falta de nadie que esté contigo. Así que por eso digamos que logro funcionar con todos los alumnos. Así que nada, he creado una nueva formación, la cual va a consistir en 2 y 3 meses de formación para que os acompañe durante todo el proceso de aprendizaje. Vayamos asentando base todas las semanas. Todas las semanas los alumnos están aprendiendo unos módulos y van aprendiendo cosas concretas, las cuales tienen que practicar y luego mandarme los ejercicios como tendría que hacer cualquier escuela. Entonces, lo que la gente en el mundo de la moto no suele vivir mucho es el tema de que tengas que hacer deberes, tengas que hacer ejercicios, y es lo que cualquier escuela de cualquier área tiene. Tú cuando aprendes algo tienes que comprobar si lo sabes hacer. Pues conmigo ocurre un poco así. Yo te enseño cómo se hace algo y luego tú tienes que demostrarme que sabes hacerlo, pero por ti mismo, no conmigo, ¿vale? Entonces, simplemente quería presentaros esa formación. Yo lo que digo y vendo, por así decirlo, lo que ofrezco son los resultados que se obtienen al aprender un aprendizaje, al igual que te puedo decir que si quieres aprender a sumar, pues yo te enseñaría y tú sabrías ver los resultados por ti mismo. Pues logro hacer lo mismo con el tema de la moto. ¿Tú quieres ver tus errores y saber corregirlos? Yo puedo conseguirlo, pero si no vienes para que te enseñe, no puedo lograrlo. Así que nada, todo el que quiera información acerca de la nueva academia que he creado me puede preguntar y le responderé cualquier duda que tenga, ya que esto va a ser a nivel global. De hecho, tengo alumnos de otros países que son fuera de España. Y nada, os dejo un poco las opiniones que han tenido hasta ahora en base a lo que ya han visto los alumnos y todavía lo que nos queda, porque acabamos de empezar. Así que nada, muchas gracias a todos. Darme opciones y ejemplos de qué moto creéis que me pega o qué moto tendría que comprar y tal, porque ahora viene una época dura de a ver qué cojo, a ver qué hago, voy a empezar a probar motos, aprovecharé para hacer vídeos, a ver si la cámara funciona bien y espero estar de vuelta para YouTube más fuerte que nunca, porque hasta ahora con el tema de la cámara ya os digo que ha sido muy complicado. Así que nada, chavales, espero que paséis muy buen día, en este caso ya buena noche si se lo subo por la noche,
Y nada, cualquier cosa me comentáis. Gracias por estar ahí.